Juan Carlos Salazar, candidato a la gobernación del Valle por el partido Opción Ciudadana, declinó en su aspiración. Entre las razones que dio a 90 minutos están que, a pesar de que ganó por medio de un fallo de tutela, en cualquier momento ese se puede caer, pues hasta ahora el partido no ha expedido el aval. Segundo, porque apoyará a Dilian Francisca Toro. Y tercero, es que al no tener el aval del partido, tampoco tendrá los recursos necesarios a tiempo para su campaña. Y hablando de Dilian Francisca Toro, hoy parte del Partido Liberal oficializó también su respaldo a la candidata a la gobernación del Valle por el partido de la U. Estoy feliz de estar aquí con mucha gente liberal que me conoce, que sabe de mi trabajo y que sabe que voy a hacer un trabajo muy importante porque quiero al Valle y porque me siento orgullosa de ser vallecaucana. Estos liberales aseguraron que hubo improvisación del resto del partido cuando se eligió candidato al primer cargo del departamento. Ser liberal es algo que cuesta, es disentir, es decir que realmente hay libertad en nuestros pensamientos. A última hora no podemos salir a improvisar candidaturas. El último día, en el último minuto. A lo que Óscar Gamboa, candidato a la gobernación del Valle por el Partido Liberal, respondió. A Homero tampoco lo estaban acompañando. Ya estaban entregados en otras campañas. Y yo aquí evoco la parábola del rico Epulón y Lázaro, por migajas. Entre tanto, el senador Edinson Delgado, quien se encontraba en otro evento, precisó que sancionarán a quienes tengan credencial del partido y apoyen a otros candidatos, como en este caso, y prohibió el uso del logo en otras campañas. Los estatutos tienen claro, ahí están las normas, desde sanciones, amonestaciones, si tienen credencial, pues se aplicará esa norma, retiro de credencial. Y al mismo tiempo el resto de liberales se encontraban con Edinson Delgado en la presentación de Marta Balcázar, la nueva gerente de campaña del candidato a la alcaldía de Cali, Roberto Ortiz. Venimos en los diálogos de ciudad, en las caminatas, diciéndole a los ciudadanos, Roberto Ortiz va a tener el 50% en su gabinete de mujeres, porque es honrar la palabra y sobre todo que Marta Balcázar ha llegado a esta campaña como gerente, nos da mucha tranquilidad. He sido secretaria de Educación de Cali, fui directora administrativa del Hospital Departamental, fui directora de Cooperación Internacional en la Gobernación del Valle, fui secretaria de Educación en la Gobernación del Valle. La bancada del partido aseguró que son más los que apoyan a los candidatos propios y que no hay que fijarse en las minorías. Marta Balcázar trabajará de la mano con Roberto Ortiz en su aspiración a la alcaldía.